al grito de puerta, se presenta ante ustedes con otro programa que esperemos les guste muchísimo. Hoy estamos con una entrevista donde nos vamos hasta Jiménez de Pocosí con el campeón nacional, Carlos Araya. Cali, Freddy. Sí, tuvo ese gran campeonato allá en las juntas de Avangares, en una jugada espectacular, en un toro de don Joel Cepeda. Y Roberto, un gran muchacho, un gran carisma y una trayectoria corta y que ya le da frutos, un campeonato. Aquí lo vemos como parte de las jugadas preliminares, esa jugada que hizo allá en el Sombrerito, una jugada fuera de serie. Aquí lo vemos en el Imperial de don Joel Cepeda y vamos a desarrollar un programa muy interesante con él. También en la parte de caballos vamos a tener razas medianas y enanas, como el Haflinger, sí, como estos que son los ponis, como los anteriores que era de Falabella, como el Tartán, que es otro caballo mediano también, son los que vamos a ver hoy en la parte de nobleza y herraduras. Ahí sí, los tomas, sí, claro, Roberto, muy, muy interesante esta parte, pues la mayoría de gente conoce los caballos enanos como la raza pony, sí, o le dicen a los caballos pequeños ponis, a todos en general, y la verdad que le vamos a dar un poquito de guía sobre eso. Y la parte de toros de antaño no puede faltar también. Tremendos toros de antaño. Ahí vimos el Capital, el Camisa Negra y el Enamorado. Va para un montador en especial, para Rigoberto Arias Ibaja, el famosísimo Gringo Pobre, para quien, a quien saludamos desde ya. Así es que siéntese usted tranquilo, viene el primer corte comercial y venimos con el programa. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit, préstamos al instante de verdad. Monteco presenta Modivitasan, el modificador orgánico al que no le falta nada. Con aminoácidos, vitaminas y minerales, mejora la conversión de alimentos. En Hacienda de los Ochal usamos Modivitasan. Fertimin SE, a base de 6 minerales que favorecen la aparición de celos, aumenta las tasas de preñez y disminuye los intervalos entre partos. En Hacienda Santa Paula usamos Fertimirin Selenio en nuestros caballos y nuestro ganado con excelentes resultados reproductivos y de ganancia de peso. Doraquel Duo, un paso adelante en el control de parásitos en los equinos. Elimina tenias, nemátodos y ectoparásitos. Yo soy Gerardo Cortés de Rancho Cortés, Yudo Quinovil, con muy buenos resultados para los toros de monta. Productos distribuidos por Monteco, líderes en salud animal. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6. No contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Señor ganadero, Carnes al Grill ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes al Grill a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes al Grill, el proceso completo de los manjares de la carne. Vuelve la más grande batalla taurina. El mano a mano, Aced versus Sensación Taurina. Domingo 12 de julio, 6 de la tarde en Sabana Larga de Atenas. Los mejores toros y montadores de cada agrupación. Acompáñenos en este gran evento. Recuerde, 12 de julio, 6 de la tarde, Sabana Larga de Atenas. Y el lunes 13 de julio, gran show taurino con familia torera, el baile de Cheto y sus hermanos, toreo, monta de toros, exhibición de caballos y mucho más. Jiménez de Pocosí es el lugar donde vive Carlos Araya, el montador campeón, y estas son las tomas que nos señalan el lugar donde es un lugar pequeñito pero bonito. Me sorprendió la limpieza del lugar, muy limpio, muy ordenadito. Ahí en el propio centro de Jiménez pues es donde vive Carlos Araya, Cali,
y eso es lo que ustedes pues van a ver y van a disfrutar hoy en este su programa. Un mecánico de profesión, uh-huh, y montador por pasión. Así es que esto es lo que vamos a ver a continuación en Al Grito de Puerta. Continuamos viendo las tomas de este lugar, tranquilísimo el lugar, ¿eh? Luego, al final de la entrevista van a ver ustedes, nos vamos a ir hasta Anita Grande, donde hay una pequeña quinta, donde también tuvimos una recepción. A continuación, veamos entonces, Carlos Araya, Cali, desde Jiménez de Pocosí. Hoy nos vinimos hasta Jiménez de Pocosí, a la casa de Carlos Araya. Nos dijeron que aquí vive el campeón de ASET. Queremos hacer la entrevista, pero quisimos hacerlo así como de sorpresa y atentando a que él estuviera. Por ahí hubo un poco de complicidad, pero vamos a ver lo que pasa. ¡Ope! ¡Mariana! ¡Roberto! Nos vinimos de sorpresa, queremos hacerle una entrevista acá. ¿Ya está? Sí, claro. Pasen adelante. Bueno, que vamos a ver. Bueno, ya ahora sí entramos y encontramos a Cali pues preparado, iba para un evento. Buenas tardes y bienvenido, Cali. Ya saludamos a Mariana antes. Cali, ¿quién es Carlos Araya Paniagua? Cuénteme, ¿qué hace usted, a qué se dedica y demás? Y ahí, Roberto, yo me dedico a mecánica de carros, trabajo para un hermano mío y... tengo 27 años, recién cumplidos. ¿Qué es su pasión? O sea, ¿por qué se desvive usted? De Roberto, mi pasión, la monta de toros, sinceramente. Me encanta y hasta que Dios me tenga en vida, pienso seguir en eso. Hasta que Dios le dé chance, ¿está seguro? De Roberto, hay que pensarlo muy bien porque... ¿Usted se ve con 50 años montando toros? Bueno, ya 50 años ya, pero oye ahí... Se hago casos como Dago Urán, que todavía es un señor. Cali, ¿cómo empezó usted a montar toros? ¿Por qué? ¿Dónde? Ya, Roberto, se puede decir que yo empecé a montar en una finca de un gringo aquí por Siquirres, en Cimarrones de Siquirres. Ahí me llevó Mario Jiménez, recuerdo, que ahí me llevó a ver a probadera de toros y ya yo estaba con eso, con ganas de montarme en un toro. Mi curiosidad, ¿cómo le fue en la primera jugada? De ahí, sinceramente, me fue bien, no me caí, el toro se cayó conmigo, volvió a pararse y ya salió corriendón. Y de ahí, le queda uno... ¿Y qué pensó usted ese día? ¿Le gustó? ¿Le quedó gustando? ¿Dijo, voy por más? De ahí sí, y ahí seguí andando con él en eventos ahí, él me invitaba, me daba toritos nuevones ahí. Y después seguí ahí probando ganadillo, ahí donde Michael Blay. Uh-huh. Ahí calentamos toros de Heriberto Abarca y ahí hasta la fecha. ¿Antes de hacer montó con otra agrupación usted o no? Sí, con Sensación Taurina. Ah, sí. De ahí, de Guille Murillo, Sensación. Ahí estuve una temporada y de ahí, lamentablemente tuve un accidente en Puriscal. ¿Ah, sí? Sí, ahí de ahí me operaron y cuando volví a empezar... De ahí tuve la oportunidad de entrar con ASET. Cuando tienen un accidente serio así, ¿no le da miedo después de regresar? De ahí perecí ya un momento, pero de ahí, como le queda uno el gusanillo, se dice, sí. Entonces uno, de ahí sigue en eso. Cali, usted vive aquí en Jiménez ahora, pero ¿de dónde es usted? De La Rita, de La Rita vivo, bueno, viví un tiempo y ahora estoy acá en Jiménez. ¿Y trabaja en La Rita? Trabajo en La Rita, ahí está el taller de mi hermano. Sí. ¿Usted se acuerda cómo empezó en hacer? ¿Qué toro montó primero? De ahí, me acuerdo que fue en Rancho Santa Fe, en Upala. Ahí, de ahí, lastimosamente no hice el tiempo, pero me acuerdo muy bien que usted me dio otra oportunidad. Y de ahí, pues eso fue la segunda monta, la hice yo en Paquera. Y ahí, de ahí. Después tuve un comienzo difícil porque ya no me podía acomodar en las reglas, que varias veces me desclasificaban por la mesía, se puede decir. Uh-huh. Pero de ahí, hoy por hoy, de ahí, gracias a Dios estoy. Cambiemos ahora, vamos con Mariana. Mariana, ¿qué tan difícil es ser la compañera de un montador y en este caso del campeón? Don Roberto, la verdad muy, muy difícil porque de los nervios, la adrenalina, saber que él sale de la casa
y no sabemos si va a regresar bien o mal. Entonces es muy difícil porque son momentos de mucha angustia el saber que él va a salir en un toro y va a ser una buena jugada o no, pero sí, la verdad es complicado y es difícil saber. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar el día que monta Cali o no estar? Estar. Estar, uh-huh. Darse cuenta de lo que realmente pasó. Darse cuenta, claro. Ahora, el día que quedó Cali campeón, ¿qué sintió? Muy contenta, claro. Sí. Sí. La celebraron mucho, porque iba familia. Sí, claro, iba toda la familia de Cali. Todos, sí. En el momento en que él salió en el toro, vimos la jugada. Ya después era angustia de verlo, de la jugada de Muñeco también. En el momento en que Muñeco salió en el toro y vimos que no le jugó, todos celebramos. Sí, 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 sí. Y son muy amigos de Muñeco. Sí, claro, y todo, claro. Pero obviamente cosas. Que querían que fuera Cali. Ah, sí, por supuesto. El papá, todo el mundo. ¿Usted apoya a Cali montando toros? Así lo conocí, don Roberto. Sí. Sí, entonces, sí, no, yo lo apoyo y todo. Obviamente me gustaría que lo deje. Sí. Pero si él lo quiere así, sí. Lo seguiré apoyando siempre. Ok, Cali, seguimos con usted. En Aced, el toro que usted más recuerda de sus inicios que le costó, que fue difícil para usted. ¿En qué lugar? Sí, Roberto. Recuerdo el soldado Marcos Castro, lo monté en Palmares, muy duro el toro y de ahí le hice, ¿qué? 3-4 segundos, una cosa así. En San Miguel de Cañas usted se montó en el Vicente, ¿fue? En el Vicente. En esa fue otra jugada difícil para usted, ¿cogió lugar ese día? ¿Cogió segundo o tercero? Segundo lugar, segundo. Agarré. Sí, sí, una jugada bonita. En ese momento el toro andaba en su apogeo, lo jugaban en veranos toreados. Y de sinceramente no tenía fe que le vaya a hacer el tiempo, porque el toro también venía de golpear a, no recuerdo si fue en Pérez de León o un montador que lo fue inconsciente. Sí. Y no, por dicha todo salió bien. Me quitó después del tiempo, pero por dicha. Sí, claro. El toro más difícil que usted ha montado. Ya, Roberto, ¿qué le digo? El sombrerito, uh-huh. Eso lo monté en Herradura de Garavito, este campeonato, por cierto. Muy duro el toro, la verdad. Sí le hice el tiempo. Ganó con él. Gané con él, primer lugar, sí. Y fue una jugada que dio mucho que hablar en los medios, desde el Facebook y de AC también de Costa Rica. Claro. Es además el toro, o sea, es el toro más duro y es el mejor toro que usted ha conocido, que usted ha montado. De Roberto. También he montado Leche Agria, sí. Arena final. De hecho, el sombrerito, me recuerdo que me tocó montarlo en una final en Liberia. Sí. Que no le hice el tiempo, lastimosamente, ni para que el toro quedara campeón, porque sí. Me caí en 3 segundos. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad, los dos toros son muy buenos. ¿Hay algún toro, queda algún toro que usted dice quiero montarme en ese toro? Sí, Roberto, el Chambacú me gustaría montarlo. Porque ahorita anda en su momento el toro. ¿Pero usted ya lo montó? Yo lo había montado en los premios Tauro. Ajá. Y me fue mal, de ahí 2 brincos, me lo topé y me dio por el casco y me quitó. No sé qué fue lo que pasó. Ok, ¿y algún otro toro que usted no haya montado todavía que quiere montar? Dinamita, por ejemplo, no sé. De ahí, Dinamita es un torazo, la verdad. Y de ahí, si se da la ocasión, montarlo a ver qué pasa. Pero sí, la verdad es que he montado toros buenos. Cali, dígame así en sus palabras, en su forma de sentirlo, ¿es difícil ser campeón en hacer? La verdad sí, Roberto, porque... ¿Qué es lo difícil? De ahí yo digo que tal vez la suerte de uno en tocar toros buenos, a veces le toca a uno toros buenos y no tiene la capacidad de hacer el tiempo y montadores muy buenos, la verdad... Que hay montadores competitivos, todos somos competitivos, entonces de ahí es muy difícil. El día que usted queda de campeón, usted pensaba, bueno, obviamente tenía la fe de que iba a ser campeón, pero durante el evento, a como se iban dando las jugadas, ¿qué iba pensando usted? Ya, Roberto, muy difícil porque ya uno va con ese nerviosismo del público, la presión de la gente, de la familia. Entonces, como se iban dando jugadas, de hecho hubieron casadas muy buenas. Entonces,
uno ya llega con ese nerviosismo. Cuando el toro me tocó ese, sinceramente no lo quería montar. Pero por dicha todo se dio. Y le pedí a Dios antes de montar, como siempre lo hago. Y cuando el toro salió y le pude coger la vuelta y ya él se fue redondeando. Y lo único que esperaba era que sonara la pitoreta. Tenía miedo de caerse antes de los 8, porque hubiera tenido 0 puntos y con eso la posibilidad, digamos, de que Brian Muñeco pues lo hubiera alcanzado. Ah, sí, todo eso lo piensa uno. Y sí, sí, lleva bastantillo miedo porque tal vez uno se sienta seguro, pero ya hay una espuela le pica o lo que sea. Sí. Entonces, un puertazo, muchas cosas, uno piensa mucho. ¿Cuánto tiempo más en hacer? De Roberto, si usted me permite y siga uno ahí montando, de pulsear a ver qué pasa. Pero la verdad es que estoy agradecido en el grupo, me costó llegar hasta donde estoy ahorita. Y no, gracias a Dios, todo ha salido bien. Cali, Mariana, de verdad agradecerles por recibirnos aquí en su casa y haberles llegado de sorpresa. Ustedes son una pareja en realidad muy bonita, los felicito por eso. Nosotros nos sentimos muy complacidos de haberlos visitado y de haber presentado este trabajo sobre el montador campeón, su forma de ser, su familia, cómo vive y también su pensamiento con respecto a los toros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Ok. Tuvimos la alegría de compartir con familiares de Cali, con su padre, su hermano, su cuñada. ¿Sabe quiénes estuvieron ahí? Nos encontramos de casualidad a dos exmontadores de Acet como Gabriel Gutiérrez y como Alexander Aparicio. Qué gusto de verlos. Monteco Líderes en Salud Animal le presenta sus productos de la mejor línea. Todo lo que son un Doracuez, que es un desparasitante para sus caballos. También tenemos hay un producto en este momento que está causando muchísimo revuelo, como lo es el Catofos, que viene con B9 y B12 para que ustedes lo prueben. Yo no sabía, Roberto, esas particularidades de Cali como cocinero. Yo no me lo imaginaba cocinando realmente, pero lo encontramos allá realmente metiéndole a la cuchara y lo hizo bien. Mira qué buenos chicharrones. El amigo Tarciso, ahí vimos al hermano de Cali. Ya lo vamos a ver con la esposa. Este es el hermano de Cali, ese que está ahí comiendo. Ese es el dueño del taller, el hombre que manda. Dice, yo soy el que le doy permiso o no a Cali, ¿ah? ¿Eh? Así no, este es el papá de Cali. Ahí está Tarciso y la señora del hermano de Cali, de Chaca, también estaba por ahí. Este señor es el dueño del Yuco, aquel restaurante que está camino a Guapiles. Estas son las tomas que les ofrecemos. Señor ganadero, Carnes Argrill ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad, con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes Argrill a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes Argrill, el proceso completo de los manjares de la carne. Cada día son más los ganaderos que utilizan productos Alcames. Usamos el Hidromax en nuestro toro campeón y yo se lo recomiendo. Yo uso Metra 50 Alcames porque es diferente y sí funciona. Con los arsenicales de Alcames nuestros toros tienen más aire y sus jugadas duran más. Únase ya a los que usan productos Alcames. Alcames. Confianza y economía para su ganadería. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit, préstamos al instante de verdad. Próxima fecha de Acet, estaremos el 12 de julio, mano a mano con Sensación Taurina en Sabana Larga de Atenas.
18 de julio. Mano a mano con los cañeros en Lourdes de Avangares el 19 de julio. Fecha de campeonato en Lourdes de Avangares. Y el 19 de septiembre en Expo Pocosí, Guápiles. Autodecoración Alajuela. Desde 1976, su mejor opción en decoración automotriz. Decore su camión, pick-up, automóvil o 4x4 con seriedad, calidad y buen trato. Botaguas, polarizado, alarmas, radios, cobertores, canastas, loderas, estribos, franjas decorativas, halógenos y mucho más. Visítenos 500 metros al oeste de Pollos Kentucky en la entrada a Alajuela. Teléfonos 441-1995, 442-7290. Será un gusto atenderle en Autodecoración a la Abuela. Lo esperamos. Empezamos viendo las mejores jugadas de Cali, o por lo menos varias de las jugadas buenas que ha tenido Cali desde que está en ACET. El 2 de enero del 2011, Cali se montó en Ojancha en el toro El Gallito de Hacienda Playa Hermosa, Martín Retana. Hace tiempos que no recordábamos este toro, ¿eh? Tremendo toro El Gallito, de los toros duros, difíciles, conchos. Y sin embargo, Cali ganó el segundo lugar en esa oportunidad en este bonito toro de Hacienda Playa Hermosa. Quiero recordarles que aceite vegetal en su punto es de la mejor opción que usted tiene en su cocina, porque no contiene grasas trans, no contiene colesterol. Lo que sí tiene es omega 3 y omega 6, beneficiosos para su salud. Y sobre todo, no le cambia el sabor a sus comidas. Aceite vegetal en su punto y punto. El Gallito en Ojancha, 2 de enero del año 2011, empezando apenas Cali en ACET con esta gran jugada en este toro, insisto, El Gallito, que hace tiempo no veíamos, ¿verdad? No veíamos El Gallito, sí, un toro insignia de Hacienda Playa Hermosa. Y después del 2010 creo que es que aparece este toro, que anduvo como hasta el 2012, si mal no recuerdo. Y Gallito, por ese par de manchas que tiene al lado abajo de los cuernos, a similitud de un pájaro que se llama Gallito. La siguiente jugada es en el Upaleño, esto fue en Jicaral, un 2 de abril del 2011, cuando el Upaleño roncaba, como lo decimos popularmente. Lo vemos, un toro levantado, un toro alegre, un toro que martilla, que cambia, que tiene muchísima dificultad de movimiento. Y Jackie Cali empezaba a dar notas de un gran montador, de un montador que se supera a cada monta como la va realizando. Y aquí, en este toro sumamente difícil como es el Upaleño, lo hace de muy buena forma. Les recuerdo que este próximo 28 de junio, allá en Pital de San Carlos, a partir de las 3 de la tarde, estaremos con un evento para ayudar a Bernal Rojas, a Nanal, que tuvo un accidente. Allá es un montador al estilo americano, y en México tuvo un accidente, así es que lo queremos tener entre nosotros a Bernal, Nanal Rojas, y por allá estaremos presentes colaborando y compartiendo con grandes amigos, Roberto, en un evento fuera de serie. Un valor de entrada sumamente barato, son 3,000 colones lo que se cobran solamente. Estarán las mismas hermanas de Nanal toreando vaquillas, para que se vive el espectáculo allá, recuerden, el 28 de junio. Y debajo de un torrencial aguacero en Barrio Lourdes de Ciudad Cortés, Cali se montó en este toro de nombre El Medianoche, de ganadería Rancho Cortés. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Cómo llovió ese día? Claro. ¡Qué bárbaro! Y vean, pues, ahí están las tomas lo dicen, ¿verdad? Y sin embargo, jugó bien el toro, lo hizo bien Cali también, para ganar el primer lugar en este toro en Medianoche de don Everardo Cortés, de ganadera Rancho Cortés. Ahí viene Cali entonces en este toro. Les lanzo ya la noticia, me espero todavía, el evento de beneficencia. Dígala de una vez, Roberto. Ok, vamos con el evento de beneficencia. Vamos a beneficio de obras del Espíritu Santo. Va a ser en noviembre, o 14 o 21 de noviembre. Les vamos a confirmar la fecha en estos próximos días, pero ya está fijo el evento. Tenemos toda la intención de traer todos los mejores toros de Costa Rica, todos los que estuvieron en Zapote por medio de las dos televisoras principales. Ahí es la idea de nosotros, que estén todos esos toros. Y luego les vamos a contar más, no queremos adelantarnos, pero definitivamente va a ser un evento clase A para una institución de lo más representativo de la ayuda social en Costa Rica. Carlos Araya se va a montar en el grifo de Jorge Mora. Esta jugada se realizó en Sabana Larga de Atenas un 4 de septiembre del 2011. Ahí vemos donde se va
posicionar Cali sobre los lomos del toro. Revisa el pretal y este toro pardo de nombre El Grifo, que después pasa a manos de Joel Cepeda y le ponen el Puriscal. El Puriscal, sí, así es. Y aquí lo tenemos, ese pardo chivo que era sumamente alegre, sumamente potente y se termina quitando a Cali. Y ahí mismo, en este redondel que estamos viendo, recuerde, el 11 de julio, monta de toros y exhibición de caballos en un gran evento. 12 de julio, el mano a mano, Aced versus Sensación Taurina. Cali estará por ahí en ese gran mano a mano. Y un lunes 13, Roberto cerrando con un show taurino. Habrá un también mano a mano de toreros con Pantolete y el famosísimo Fandi que estará por ahí. Hágase presentes, exhibiciones de caballos y todo a muy corto los precios. Muy bueno va a estar eso. Cali también en Cariari de Pococí se montó en el Salino de Rancho Cortés. Esto fue el 3 de junio del año 2012. Buena jugada, redondero este toro. Termina metiendo en problemas a Cali en la espuela izquierda. Pero los 8 primeros segundos fueron bien por parte de Cali. Con eso ganó el segundo lugar. Gran jugada definitivamente. Recuerde que Hacienda Santa Paula le ofrece venta de caballos, potros, potrillas, saltos de caballos también. 83-77-7779. Y por cierto, qué bien la exhibición que hizo Santa Paula en la final de los populares, que se la vamos a tener por cierto la semana próxima. Qué par de yeguas más buenas de Hacienda Santa Paula. Una felicitación para Toscano, para Leonardo, para el mismo René Villarreal también, para toda la familia Lujón y para todos los trabajadores de la finca que tienen que ver con los caballos. Muy buena la exhibición, ¿no? Así es, y Carlos Araya se va a montar en el potencial, que a la postre, años después, va a ser campeón nacional. Este pote de Riguito Calderón y familia, aquí lo tenemos definido, con potencia ese toro, bien marcado el estilo de juego, y Cali sentado, posicionado en los lomos del toro, le hace la gran jugada a este potencial, un 2 de diciembre del 2012, ahí lo tenemos en la escuadra de Conte, en una gran jugada. Por ahí también anduvieron jugando otros toros de Rico Calderón, como el Malanoche y por ahí, y se dio un gran espectáculo. Ahí tenemos el desocupe de Cali en un gran evento. Bueno, y se vienen también las fiestas de la Virgen de Sarapiquí del 26 de junio al 6 de julio. El domingo 5 de julio será la gran final del grupo Los Sancarleños, el grupo de Arepa. Ya saben, están cordialmente invitados ustedes para el domingo 5 de julio a la gran final del grupo Los Sancarleños en la Virgen de Sarapiquí. Un excelente redondel, por cierto, ¿eh? Qué buenas instalaciones hay en la Virgen de Sarapiquí. Una felicitación para esa gente que le ha metido tanto a ese redondel. Ellos han estado en su momento de frente al azar, pero obviamente que la gente de la actividad social local es la que más empuje le ha metido a este redondel. Saludos para todos ellos y desearle lo mejor de las suertes en esa gran final del grupo Los Sancarleños. Ahí está entonces la jugada de Cali, la jugada del potencial. Este toro propiedad en ese entonces de Rigo Calderón. Este toro sigue siendo todavía propiedad de Rigo, ¿no? Ya no es de Rigo, pero igual hizo sus mejores años con Rigo Calderón, definitivamente. El pote, como le decía él mismo. Y vámonos ahora a otra jugada. Nos vamos hasta Jicaral de Punta Arenas, 16 de marzo de 2014. ¡Qué calidad de jugada en el Cuchumbo! De Jesús Porro a Finca La Gloria, Carlos Araya, Cali. Lo despega el toro, se lo quita, sí es cierto. Pero los 8 segundos fueron excelentes. Qué gran forma, qué gran jugada. Definitivamente ese 16 de marzo del 2014 allá en Jicaral de Punta Arenas. Se viene la gran final de la selección de pingüinos. Primero de agosto, Guayabo de Bagaces. Qué calidad va a ser eso. Se está trabajando para llevar los mejores toros. Allá vamos a estar nosotros, si Dios nos da el permiso, acompañando a Lidier Zamora Pingüino. Los invitamos muy cordialmente. Siguiente jugada, Freddy. Por supuesto, Cali se va a montar en este tremendo toro de nombre El Melao de Jairo Mayorga de Finca Lourdes. Esto fue un primero de enero del 2015. Estrenando este año, Cali se iba a montar en ese Melao de Finca Lourdes de Jairo Mayorga y familia. Un toro difícil, un toro potente, y ponen problemas a Cali después del tiempo de calificación. Así empezaba ese camino para un título de Cali en este 2015. Con grandes montas, con altibajos en algún momento, pues no hay que decir que un montador no se cae de un toro, ni ningún toro
es invicto siempre. Así es que es lo que pasa en un campeonato. Hay que tener mucha suerte, tener mucha constancia para no recibir lesiones, para no recibir castigos por caerse antes del tiempo. Y eso juega mucho. También les recuerdo que si usted necesita platita en este momento, llame ya 2211-6868 de Instacredit. Roberto, yo quería comprarme un equipo de sonido y no tenía plata y fui a una de las casas comerciales. ¿Cuánto tardaron? En menos de 24 horas me dijeron que estaba aprobado el crédito y fui a recoger el equipo de sonido. Así qué es que bueno, ¿eh? Para qué ustedes fácil. También, así de fácil, 2211-6868 y vaya usted, y no solo eso, usted puede adquirir préstamos hasta de 1,500,000 de colones, en menos de 24 horas se lo prueban para comprar con lo que usted necesite en su casa, en su trabajo o alguna cosa que usted quiera comprarse también. Recuerde que llame a Instacredit al 2211-6868. Préstamos rápidos y sin demora. Claro que sí, Instacredit se lo soluciona, como dice el jingle, ¿verdad? Y nos vamos ahora con el Toro, el Imperial, que monta Cali. Esto en Puerto Soleil de la Cruz. Vean esta jugada, el grito de puerta y sale el Imperial, revienta y cambia a la derecha, va redondero, fijo, definido a la derecha, arriba Cali, bien sentado, calidad de jugada definitivamente, ¿eh? Gran calidad de jugada, se lo quitó el Toro, claro, tiene todo el mérito de quitarse el Toro al final, pero los 8 segundos, insistimos, que es lo que se marca, es lo que se puntúa, y Cali esos 8 segundos los hizo excelente. Megatrópicos Alimentos, 5 estrellas para sus animales, por calidad, por rendimiento. Lo mejor para sus aves de corral, lo mejor para sus toros de engorde, lo mejor para sus caballos, lo mejor para sus cerdos, para todo definitivamente, para sus gallinas ponedoras también es lo mejor. Y le ofrecemos cascos y chaleco de protección para la monta de toros en ACET. Llámenos a los teléfonos en pantalla. ¡Felicitaciones, Cali! Gracias, Mariana, por atendernos también en la casa del hermano de Cali, también a toda la gente con la que compartimos por allá. Este fue el montador campeón, Carlos Araya Paniagua, Cali. Primero entrevista y después algunas de sus mejores jugadas. Carnes al Grill, el proceso completo de los manjares de la carne. En nuestra empresa, cada corte es seleccionado por expertos de forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera. Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuese, empaque y trasiego y del traslado a nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones. Carnes al Grill, lo mejor en res y cerdo y ahora innovando con carne de búfalo. Visítenos en Paso Ancho, teléfono 2226-6633, 2226-5690. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Santa Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Monteco presenta Modivitasan, el modificador orgánico al que no le falta nada. Con aminoácidos, vitaminas y minerales, mejora la conversión de alimentos. En Hacienda Los Ochal usamos Modivitasan. Fertimin SE, a base de 6 minerales que favorecen la aparición de celos, aumenta las tasas de preñez y disminuye los intervalos entre partos. En Hacienda Santa Paula usamos Fertimirin Selenio en nuestros caballos y nuestro ganado con excelentes resultados reproductivos y de ganancia de peso. Doraquel Duo, un paso adelante en el control de parásitos en los equinos. Elimina tenias, nemátodos y ectoparásitos. Yo soy Gerardo Cortés, de Rancho Cortés, Yudo Quinovil, con muy buenos resultados para los toros de monta. Productos distribuidos por Monteco, líderes en salud animal.
¿Apuros con la plata? ¡Libérese de ellos con Instacredit! ¡Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante! ¡Fácil, rápido y sin fiador! ¡Instacredit! ¡Préstamos al instante de verdad! Vuelve la más grande batalla taurina. El mano a mano a Zed versus Sensación Taurina. Domingo 12 de julio, 6 de la tarde en Sabana Larga de Atenas. Los mejores toros y montadores de cada agrupación. Acompáñenos en este gran evento. Recuerde, 12 de julio, 6 de la tarde, Sabana Larga de Atenas. Y el lunes 13 de julio, gran show taurino con familia torera, el baile de Cheti y sus hermanos, toreo, monta de toros, exhibición de caballos y mucho más. En Nobleza y Herraduras vamos a hablar sobre los caballos medianos y pequeños y vamos a ver algunas de las razas, muestras que tenemos de estas razas. Y este de la raza Tarpán es un caballo de la parte del oriente, sobre todo en Mongolia y en esos lugares es que se usó mucho. Un caballo de muchísima resistencia, no, o como hablamos de un caballo mediano, es un caballo relativamente pequeño. ¿Cuánto medirá? 54 pulgadas aproximadamente. Caballo sumamente fuerte, de muchísima resistencia, como decíamos, y es una raza que no estamos tan acostumbrados a ver en Costa Rica, pero sí es sumamente interesante. Son caballos más acostumbrados a lo que es el tiraje, ¿no? Son caballos hechos para lo que es las labores de trabajo, y en este caso vemos un falabella. La raza falabella es originaria de Argentina por una familia de este apellido. Los falabella empiezan a hacer entrecruces y hacer degradaciones de unas razas ponis para obtener estos resultados. Son caballos completamente enanos, caballos completamente pequeños, y son muy gustados como mascotas, y aún así los niños también en algunos casos a esos caballos los pueden montar. Recuerden el evento para Nanal Rojas el próximo 28 de junio a partir de las 3 de la tarde en Pital de San Carlos. Y concentrado, 5 estrellas para sus animales, es megatrópico. Recuerde, 22000505 es el número de teléfono, o una formulación especial para lo que son los caballos, con un pellet grande, un saborizante a manzana, y no desperdician nada. Y Cepalón desde ahora es un concentrado con una calidad inigualable. Les recuerdo también, Roberto, los eventos en Sabana Larga de Atenas, un fin de semana cargado de emociones. Claro que sí, también recordarles que Monteco les ofrece productos de lo mejor que hay en el mercado: el Modivitazán, el Doracuez Dúo, el Fertimín y el Catofos, que se me olvida de momento. Llame al 25-73-40-65. También vemos, bueno, antes vimos los ponis, ahora vemos los burros enanos también, los burros realmente chiquititos, porque uno está acostumbrado a ver burros pequeños, pero estos son burros realmente enanos, de los más pequeñitos que se puede ver. Pues son de una raza diferente que se traían aquel parque agropecuario Panacá. Los famosos pollinos. Los pollinos, sí. Así les dicen también a los machos estos. Y recuerden que son animales que, a pesar de un pequeño tamaño, tienen una fuerza inigualable. Son caballos de trabajo, y más bien en algunos lugares que son muy escarpados, que son muy parados, muy estrechos, esta bestia mular de este tamaño era la que se usaba para participar en esas labores de trabajo, de acarreo de productos o acarreo de materiales también. 18 de julio, recuerde, el evento de FUTAC, no se lo pueden perder ustedes, con la participación de las tres mejores agrupaciones del país. Lourdes de Avangares es ese evento, ¿no? Y las cebras enanas también, las cebras de pequeño tamaño, las tienen ustedes ahí. Vean qué curiosidad, no creen que son pintadas, para nada, ¿verdad? Es una cebra realmente bastante curioso de verlas en Costa Rica. Uno no está acostumbrado a ver animales de estos. Mucha gente se pregunta que por qué un animal de estos, lo que es las cebras, los que son las mulas o los machos, los ponis, los falabelas, ¿para qué sirve un animal enano? Mucha gente se pregunta eso, y les respondo, amigos, son caballos o son animales domésticos. Son animales que usted los puede tener en una casa. A pesar del pequeño tamaño, son sumamente dóciles también. Así es que no es por
cuestiones de trabajo o así que los tienen. Es muy, muy por la parte doméstica, especialmente para los que son los niños. Y por último les presentamos a Harlinger, este caballo también de procedencia europea. Un caballo completamente de tiro, pero mediano de tamaño, no es tan grande como los otros, es para jalar carruajes un poco más pequeños, aunque es un caballo de una gran capacidad, de una gran potencia. Sí, lo distingue esa capa valla, lo vemos con la crin y la cola de diferente color que el resto de la capa, las patas también, las cuatro extremidades blancas. A esto color se le dice un color palomino, y ahí lo tenemos en esta raza, es propia de Europa y por supuesto este color es el más tradicional de él. Es un caballo de origen escocés sobre todo, ¿no? Ahí lo tienen ustedes en toda su extensión. Y con esto estamos llegando a la final, al final, perdón, de la parte que les hemos presentado, nobleza y herradura, razas medianas y pequeñas. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit, préstamos al instante de verdad. Haga de su ganadería la mejor. Utilice productos Alcames. En los últimos 46 años nosotros utilizamos los productos Alcames por recomendación de mi padre. Nunca nos fallan, son de excelente calidad y buen precio. Yo consigo los productos Alcames en cualquier veterinaria de mi pueblo. Alcames sabe lo que usted necesita, por eso es el aliado perfecto para su finca. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. No descuide su cabeza, mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta, o simplemente vístase bien, utilice sombrero dragón, su sombra protectora, calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor al 22 31 44 82. Próxima fecha de ACET, estaremos el 12 de julio mano a mano con Sensación Taurina en Sabana Larga de Atenas. 18 de julio, mano a mano con los Cañeros en Lourdes de Avangares. El 19 de julio, fecha de campeonato en Lourdes de Avangares. Y el 19 de septiembre en el Popocosí Guápiles. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faiza. Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. Monteco presenta Modivitasan, el modificador orgánico al que no le falta nada. Con aminoácidos, vitaminas y minerales, mejora la conversión de alimentos. En Hacienda Los Ochales usamos Modivitasan. Fertimin SE, a base de 6 minerales que favorecen la aparición de celos, aumenta las tasas de preñez y disminuye los intervalos entre partos. En Hacienda Santa Paula usamos Fertimin Selenio en nuestros caballos y nuestro ganado con excelentes resultados reproductivos y de ganancia de peso. Doraquel Duo, un paso adelante en el control de parásitos en los equinos. Elimina tenias, nemátodos y ectoparásitos. Yo soy Gerardo Cortés, de Rancho Cortés, Yudo Quinovil, con muy buenos resultados para los toros de monta. Productos distribuidos por Monteco, líderes en salud animal. Del 26 de junio al 6 de julio, fiestas cívicas La Virgen de Sarapiquí.
domingo 28 de junio, 6 de la tarde, gran mano a mano con la ATC, los populares y los sancarleños. Domingo 5 de julio, cabalgata, a partir de las 5 es la gran final de los sancarleños y el reto Dago Durán montando el pulga de los hermanos González. Te invita a Redondeles Arepa y Producciones Bombero. Hoy en Toros de Antaño, un montador que estimamos muchísimo, que queremos muchísimo por su gran carrera y por su forma de compartir siempre en hacer, Rigoberto Arias Ibaja, gringo pobre, le decían. Tenía otro apodo por ahí, ¿no? Sí, el famosísimo, no es que le decían, Roberto, le dicen gringo pobre porque está vivo. Sí, le dicen. Ya, ya lo mataste también. Aquí en el Capital, ¿cómo era el otro apodo? Lagrimita Arias. Saludo especial para gringo, de verdad. Qué calidad de amigo y cómo disfrutamos y gozamos siempre con él aquí, montándose en el Capital de Hacienda Playa Hermosa. Mientras, yo les recuerdo que este 28 de junio a las 3 de la tarde en Pital de San Carlos se realizará un evento en ayuda a Bernal Nanal Rojas, toreo con las hermanas de Nanal, toreo formal con Pecho, Oscar Rojas Pecho, y 17 montas de toros allá en el Rodandel de Pital, 3,000 colones de entrada, solamente para ayudarle a Nanal, que tuvo un serio accidente allá en México y ya pues está mucho mejor, pero quiere traerte para Costa Rica. Eso es de este domingo en 8, pero recuerden, este domingo hay actividades en todo el país. ¿A dónde? En Pérez Celedón, Roberto, en Expo Peseta. Ajá. Va a haber un trabajo ahí con juzgamiento de caballo costarricense de paso y todo, y ahí estará presente Ganadería 3X con todo su arsenal, igual montas, toros bravos, improvisados y muchísimo más. Y si usted está en Guanacaste, váyase a la gran final de monta del grupo Los Indomables, que va a ser en Barrahonda de Nicoya el próximo 21, este domingo, a partir de las 6 de la tarde. No te pierdas esto también, la gran final de monta del grupo Los Indomables. El 11 de julio, en el rodeo, va a haber rodeo más bien, con monta de toros y exhibición de caballos ahí en Sabana Larga de Atenas, Roberto. Precios sumamente baratos. 12 de julio, mano a mano a hacer sensación taurina. Y recuerde también, el 13 de julio cerramos con un ground show taurino, toreo cómico, toreo bufo y muchísimas cosas más. Esta jugada es de Rigoberto Arias Ibaja montando el camisa negra en herradura un 8 de enero del 2006. Vámonos ahora hasta el 15 de enero de ese mismo año 2006, donde Rigoberto Arias Gringo se monta en el enamorado de Hacienda Playa Hermosa, de las últimas jugadas del enamorado, y sin embargo cumplía todavía el abuelito ese, ¿eh? No lo digo por gringo, lo digo por el toro, ¿eh? El abuelito este, el enamorado de Hacienda Playa Hermosa, ahí lo tienen ustedes. Los invitamos también a nuestras próximas fechas de ACET, recordándoles que estaremos en un evento de FUTAC en Lourdes de Avangares el 18 de julio. Al día siguiente, 19 de julio, estaremos en Muelle de San Carlos, y en Muelle de San Carlos eso va a estar buenísimo porque van tres ganaderías, va la ganadería de Carlos Lara, va la ganadería de los amigos de los Chiles, que va aquel toro muy bueno que tienen allá en los Chiles, y va también Hermanos Pérez. El Andariego. El Andariego es uno de esos, sí. Y va también Hermanos Pérez con el toro, el León, si todo sale bien. Estaremos allá realmente disfrutando de un gran evento en Muelle de San Carlos. 19 de julio, recuerden ustedes, con grandes sorpresas también. Tendremos allá dinámicas para el público. Vamos a tener regalías, Roberto. Vamos a llevar sombreros, vamos a llevar pólvora y muchísima alegría en un gran evento ese 19 de julio más bien en Muelle, pero también no menos ese 18 de julio en el evento de Futaca allá en Lourdes de Avangares, en Rancho Santa Alicia. Recuerdan, a Rancho Santa Alicia se va a montar en el Nochebuena de Rafita Acevedo, un gran amigo, le mandamos el saludo. Lo voy a retar a usted. ¿Cómo sí se llamó este toro después? Ay, Roberto, pensando. Ya me dejó pensar. Fue de Carlos Jiménez después. De Carlos Jiménez, el ese. El Tonka. Ese. El Tonka. Sí, 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 señor, el Tonka. Aquí lo tenemos, sí, tremendo este toro. Roberto, me puso a pensar mucho ya. Usted a mí, ¿eh? Bárbaro. Aquí lo tenemos, ese Nochebuena en Rancho Santa Alicia. Esto fue un 28 de mayo del 2006. Sabemos a Rigoberto Arias Ibaja montando este toro largo, este toro con buena potencia y definición de juego. Una jugada de aceite vegetal en su punto, que no le cambie el sabor a sus comidas. Pruébelo usted, ama de casa, o si usted, amigo televidente, es cocinero, vaya, prenda la cocina y hágase unas tortillas. Perfectamente lo puede hacer, un gallito de queso ahí con el aceite vegetal en su punto, para que vea que no le va a cambiar el sabor en nada a sus comidas. Claro que sí, ahí tienen ustedes ahora esta otra jugada
donde Rigoberto Arias Gringo se monta en el popularísimo vaso de leche de Hacienda Playa Hermosa. Esto en la Fortuna de San Carlos, 15 de octubre del año 2006, allá en la Fortuna de San Carlos. Una gran jugada definitivamente de Gringo en este toro de nombre, el vaso de leche. Le devuelvo una pregunta, Roberto. ¿Qué pasó en ese evento de la Fortuna de San Carlos? Sí. A ver si se acuerda. Se nos fue un toro de ahí, ¿eh? Sí, claro, el amor eterno. Ajá. El amor eterno de Martín Retana, claro, qué lástima, qué difícil recordar eso, pero es la verdad. Fiesta a la Virgen de Sarapiquí, 26 de julio al 6 de junio al 6 de julio, el domingo 5 de julio, con la gran final del grupo Los Sancarleños, el grupo de Arepa. Ahí estará todo eso presente entonces. Y también recordarles entonces que 3X estará presente en Expo Peseta el 21 de junio en un gran evento, y del 3 al 13 de julio están presentes en Llano Grande de Cartago. Sí, en un gran evento estarán allá en esos días. Son 10 días de actividades, del 3 al 13 de julio. A principios de julio, ya casito, dentro de 15 días están en Llano Grande de Cartago. Esta jugada se vivió en Pedregoso de Pérez Celedón un 20 de enero del 2008, donde el Montes de Oro de Rancho Cortés, de los toros incómodos, de los toros alegres, de los toros difíciles, un toro, como se dice en el ambiente nicaragüense, un toro criollo, un toro sacado de la ganadería, viene a dar este espectáculo Rancho Cortés. Ahí se confirmaba como una de las mejores ganaderías a nivel nacional, Roberto, y ya continúan con esa gran trayectoria. ¿Por qué el nombre Montes de Oro? En honor al lugar donde es don Everardo Cortés oriundo, Montes de Oro de Miramar. Así es que para don Everardo y para toda su familia, para Alonso, para Anselmi, para toda su familia, el saludo muy especial. Son parte importante de Hacer de Costa Rica y ahí lo vimos con ese Montes de Oro. Claro que sí. Ahora con el Cola Blanca en Cóbano, el 17 de febrero del año 2008, encaminándose al mayor éxito de su vida, Rigoberto Arias. Con esta jugada empezó a sumar puntos para llegar al campeonato, que ya ustedes van a ver luego cómo lo gana. Esto, insisto, en Cóbano, 17 de febrero del año 2008. 2211-6868 es el número de teléfono de Instacredit. Llame usted a ese número de teléfono si tiene una dificultad económica, o si quiere simple y sencillamente un crédito para comprarse una motocicleta, para comprarse, hasta para comprarse una casa, para comprarse un carro, cualquier cosa. 2211-6868. Ahora, Roberto, que vienen las vacaciones de medio año, para que vaya a pasear con su familia, llame a Instacredit y pídase una platita y vaya y disfrute, y la va pagando a muy cómodos plazos. Ahí tenemos ese tremendo toro de nombre, el Cola Blanca. ¿Recuerdan el Mejías? Este tremendo toro de Hacienda Playa Hermosa, que saca el popularísimo bote. A él el saludo y para su hijo también. Esto fue en San Rafael de Guatuso, un 6 de abril del 2008. Ahí tenemos a Rigoberto Arias, un toro que era todo potencia a la hora de la salida. Obviamente ya después, entrado en años, empieza a disminuir su juego. Y qué manera de desocupar un toro, qué práctico lo hace Rigoberto Arias. Ahí tenemos ese Mejías, donde sale levantado, marcando contra la puerta. Si usted quiere hacer una fiesta, si necesita sillas, manteles, mesas sobre manteles, estamos en la Guásima de Alajuela, 813-0856 son los números de teléfono. Ahí estará Mario Arroyo y Dayana para alquilar, y también tenemos todo lo que es el menaje infantil. Claro que sí, Gringo en el Mejías en Guatuso, ese 6 de abril del año 2008. Y ahora vamos a pasar hasta la final que se efectuó ese año. Este dato es sumamente interesante. El 27 de abril de ese mismo año, en Cóbano de Punta Arenas, la segunda final que se hizo en Cóbano, pero esta ya estrenando el redondel nuevo. Se monta en el vendaval de Hacienda La Tormenta de Marco Castro. Una jugada bonita, no ocupó ningún lugar, porque no es una jugada ya para hablar de sobresaliente, pero sí importantísima para él, porque le da los puntos que necesitaba para llegar a ser campeón. Ya con esta jugada, solamente haciéndole los 8 segundos al toro, llegaba a ser campeón Gringo por primera vez en su historia, y consiguiendo el crédito más alto en la monta de toros, definitivamente llegar a ser campeón de Hacienda. Ahí llegó el despegue. Les recuerdo, la gran final de Pingüino se aproxima, ya casi viene, y hay torazos para esa gran final. Va a ser en Guayabo de Bagaces el 1 de agosto, y ahí vamos a estar acompañándole y dándole el apoyo moral y propio también del evento, como parte que es de FUTAC, Fusión Taurina Costarricense, el grupo La Selección de Pingüino. Y Lidia Zamora va con todo
definitivamente quiere destacar ese primero de agosto en Guayabo de Bogas. Sí, ahí tenemos a Gringo. Les recuerdo, este fin de semana váyase para Expo Peseta. Allá habrán eventos de caballos y, por supuesto, una gran corrida con Ganadería 3X. Si no, lo viene 15 días después. Recuerde, del 3 al 13 de julio en Llano Grande de Cartago, invita a Ganadería 3X y compartimos esa invitación nosotros, pues somos familia en Aced de Costa Rica. Y si no, se va para Barra Honda de Nicoya el próximo 21 de junio, recuerdo, es este domingo a partir de las 6, la final del grupo Los Indomables. Y vea, ahí están las tomas donde se acredita a Rigoberto como campeón nacional. Ahí se le salió la lagrimita, ¿eh? Pero no crean que es por esto, la puedo, es por otra cosa. Ahí está, campeón nacional hace 2007-2008, Rigoberto Arias Ibaja. Él es de las delicias de Aguasarcas. Allá camino a Pital de San Carlos, ahí nació, ahí se crió. Ahora vive en Cóbano, tiene muchos años ya de vivir en Cóbano. Ya se casó, ya tiene un hijo también. Y de verdad, nuestro saludo y agradecimiento sincero para un amigo que compartió con nosotros tantísimos años. La Evilla también, que lo acredita como campeón. Más contento no podía estar, ¿verdad? Definitivamente, Rigoberto Arias. Sí, ahí vemos a Roland Chávez también, de parte de Hacienda, sí. La Tormenta. En ese año, el Cola Blanca creo que es el que fue, sí, campeón, claro, nacional. Así es, así es. Veamos un par de jugadas más. Y esta es en Herradura de Garavito, donde se monta en el Ticalinda de Hacienda Marzupe. ¿Se acuerda de este toro? Torazo más alegre. Ah, qué bonito que jugaba este toro. Y Gringo le hizo la jugada ese 11 de enero del año 2009 en esta forma. Hacienda Santa Paula, sí señor, de los hermanos Luconi. Tiene lo más selecto valga la redundancia, por la selección genética que han hecho del caballo costarricense de paso, sí señor. Ahí está Hacienda Santa Paula en San Miguel de Cañas y usted puede llamar a Toscano Luconi al teléfono 8377-7779. ¿Qué le puede comprar a Toscano? Potros, potrillas, hasta yeguas también, o hasta caballos también, ¿por qué no? Saltos de caballos y demás cosas. Sí, Roberto, y ahora están vendiendo parte de su hato de cría. Algunas de las yeguas ya adultas, por cuestiones de espacio, las están vendiendo. Conste, son yeguas de una increíble genética y ahí lo respalda sobre eso. Ya. Yeguas probadas, ahí están las hijas montadas o pueden ver hijas también jaladas. Es que Hacienda Santa Paula también marca una era en lo que es el caballo costarricense. Y finalizamos este segmento con el Calle 13, este tremendo toro cuerniabierto de Hacienda Los Ochal, de los hermanos Espinar de Liberia, de Toñito, de Marcos y de toda esa gran familia que estimamos muchísimo. Esto fue un 27 de febrero en 2011. ¿De dónde sale ese nombre, el Calle 13? Pues en una fiesta que hacen en la finca de ellos, la famosa finca, la famosa fiesta de los Espinar, viene ese grupo Calle 13 y ahí habían adquirido este toro y ahí proviene ese nombre. Con esto finalizamos el segmento de toros de antaño con Rigoberto Arias Ibaja, también parte de la historia de lo que es Aced de Costa Rica y de estas grandes cantidades de ganaderías que tenemos que dan resultado por muchísimos años. Hacienda Los Ochal, Hacienda Marzupe, Hacienda Los Sueños, Playa Hermosa, Rancho Cortés y muchísimas, Roberto, que se nos quedan sin nombrar en este momento. Claro que sí. Bueno, ya llegando a la parte final de Toros de Antaño, también es la parte final de este programa. Quiero reinvitarlos para que nos acompañen en las fiestas de Sabana Larga de Atenas, donde el 11 de julio, el sábado, tendremos un gran rodeo definitivamente, con exhibición de caballos, con toros de monta y muchísimas cosas más. Es un evento benéfico ese día. El domingo 12 de julio vamos a tener el gran mano a mano entre Aced y Sensación Taurina. Todo un espectáculo con torazos espectaculares de Juel Cepeda, de Julio Sandoval, de Kendall Hidalgo. Viene Chambacú de los Pobres, el toro campeón de Sensación Taurina estará ahí. Tendremos a Cali, nuestro campeón. Tendremos también a José Murillo, el campeón de Sensación Taurina. Así es que es un evento que nadie se debe perder. Y el lunes 13, vamos a tener un show taurino donde habrá familia torera, donde habrá exhibición de caballos, donde tendremos también el mano a mano entre el toreo enano y el pantolete de Atenas. Así es que grandes cosas definitivamente. De todas maneras, los esperamos de hoy en 8 días aquí en este mismo, este su programa, Al Grito de Puerta. ¡Puerta!